en esta parte, si bien no grabé todo, voy a comentar más o menos el problema que estuve teniendo. Hace rato que esta columna de dirección allá abajo en el cogotito que agarra la caja de dirección había empezado a tener problemas en las estrías. En las estrías que están del lado afuera, voy a ver si puedo un esquemita o lo que sea, como del lado de la caja de dirección. Entonces, aunque esto tiene un registro para que la columna pueda calzar realmente bien en la caja de dirección, lo que estaba pasando es que estaba empezando a resbalar y eso es un peligro porque básicamente te puedes quedar sin dirección. Entonces teníamos un acople bueno, con buena estría que calzaba bien, y hubo que hacerle el trabajo de poder desgastar y dejar alineada y soldar adecuadamente la columna, que bueno, es un trabajo que obviamente no hice yo porque no considero saber lo suficiente soldadura. Pero bueno, lo estuvimos haciendo, no pude grabarlo todo, pues estuve ayudando también. Y la idea es que ahora quedó, como se puede ver acá, realmente nada que ver. Antes hacías así, giraba solo y no giraban las ruedas. Ahora está agarrado y para un lado y para el otro se siente la que agarra las ruedas, ¿no? Se llega a mover el auto inclusive. Así que bueno, ahora lo que estoy haciendo es revisando las conexiones eléctricas porque la columna pasa por ahí adentro. Y no quiero que ningún cablecito haya quedado machucado. Me tomo mucho tiempo para ver eso porque no jodo con la electricidad generalmente. Y acá, en este cablecito, este es el de la bocina, el amarillito, directamente le puse unas fichitas porque cada vez que saco la columna y eso, este cablecito es lo único que había quedado interpuesto y es más fácil sacarlo individualmente. Del otro lado tengo una ficha como estas de plástico que la sacás y ya sale el comando completo. Y bueno, acá está el cogotito para la bocina. Así que voy a terminar de ajustar, voy a revisar esto, voy a conectar tablero y bueno, salir a probar el auto a ver cómo queda. Después me queda arreglar la butaca del otro lado, ahora la saqué porque es más cómodo para el espacio, que se le salió uno de los soportecitos de los bordes que tienen el elástico, o no sé cómo se llama el resortito ese de fierro, así que esa butaca hay que arreglarla completa. Seguramente esto va a aparecer como parte de un mix, así que bueno, dejo algunas tomas más mientras lo sigo armando. Cuando llave en la puerta, sientes un latido. Herencia de familia, mi abuelo lo ha seguido. Ahora en mis manos su historia traigo conmigo. Rueda por Tandil en la sombra del abismo. Desde aquel primer día un suspiro de acero. Mi viejo al volante con sueños verdaderos. Ahora yo lo llevo por caminos sin frenos. Un lazo inquebrantable, pasado y futuro eternos. Y Fiat sabe, nació en Argentina. Una saga de vida, las curvas no nos asimilan. Tandil es su esencia, reflejo de mis ruinas. Ahí estuve tocando el contacto un poco mejor. Hay partes que no salen porque es difícil de acceder. Esta parte que es la del poto anda, pero esta esta sí se puede sacar, se saca la tapita y listo. Sigo haciendo algunos registros. Si bien este video va a ser cualquier cosa porque hay de todo un poco, pero acá estoy con la tercera luz de stock, que es una luz bastante rara. Le puse un LED adentro para que consuma menos, pero se ve bastante bien. Y lo único que había pasado, por lo que había dejado de funcionar, es que había perdido continuidad el negativo, o sea, se había quedado sin masa. Así que ahí lo reparé, probé recién y otra vez volví a tener continuidad acá con la fichita que agarra su... ahí está haciendo continuidad el tester, no es esto. Así que supuestamente debería volver a andar. También recuperé luz de giro. El tema era el siguiente. No estaba... ahí se puede ver. Giro izquierdo, giro derecho y palizas. Se quedaba pegado el giro porque había acumulado mucha suciedad entre los portalámparas, como vimos en el fragmento anterior. Así que limpié todo en profundidad, después lijé los contactos, volví a probar todo el circuito y andaba todo bien. Cambié el destellador porque al quedarse pegado me quemó el fusible y el destellador a partir de ahí empezó a andar mal. Así que cambié el destellador, limpié todo el circuito, revisé que no hubiera ningún problema. Limpié los portalámparas, los volví a poner y ahora tengo giros y balizas nuevamente. Es fundamental eso. Y también había visto que me había quedado sin tercera luz de stop, que si bien no te la piden, es bastante necesaria porque el fitito es tan bajo que las lucecitas de freno a veces cuando vienen vehículos altos atrás no las ven cuando vos estás frenando. Y tener un foco más arriba
ayuda. Igual este es provisorio ya, porque voy a tener que poner algo que sea un poco más potente para la tercera luz de stop. Este se ve muy bien de tarde, noche, pero de día se ve poquito. Así que le voy a hacer una modificación posteriormente usando la misma estética vieja, esta de un foco como halógeno rojo, rarísimo. Y le voy a poner un poco más de poder ahí para que sea mejor la tercera luz de stop, que se ve bien arriba. Ruedas en los suelos grises, ecos de la distancia. Un motor que late, sueños de mi infancia. Mi abuelo en su tiempo con mirada de confianza. Ahora yo el volante, guardián de la herencia. Bajo sol y luna el camino se delinea. Las calles de Tandil, unidas por la lineal. Cada vuelta un recuerdo, cada bache una idea. Mi Fiat lo sabe, mi sangre hereda la estela. Mi Fiat sabe, nació en Argentina. Una saga de vida, las curvas no nos asimilan. Tandil es su esencia, reflejo de mis ruinas. Su carrocería, mi historia se ilumina.